Saludos amigos y amigas de esta su revista de Medicina y Salud Pública. Hoy nos encontramos en el foro Uso de Sustancias, Uso Problemático de las Sustancias, que auspicia la Asociación de Servicios de Salud Primaria de Puerto Rico, y vamos a conversar con varios expertos sobre el tema de la crisis de los opioides, el abuso de sustancias y todas sus implicaciones, no solo para la salud individual, sino para el colectivo, ¿verdad? Como problema de salud pública. Nos encontramos con el doctor Rafael Torruella, quien lidera esfuerzos desde el tercer sector. ¿Cómo se encuentra? Saludos, muy bien. Gracias por la oportunidad. Claro que sí, son importantes porque trabajan con poblaciones a veces olvidadas por lo que son los servicios institucionales. Exactamente, ¿cuál es la organización que usted representa? Mira, yo trabajo para Intercambios Puerto Rico. Mucha gente pues dice, ay, que yo soy el director y mucho trabajo, pero yo siento un gran placer por ser el director ejecutivo de esta organización de base comunitaria no gubernamental que brinda servicio a personas usuarias de sustancias, personas sin hogar y trabajadores y trabajadoras sexuales. Particularmente nos desarrollamos o damos servicios de prevención de VIH, prevención de hepatitis C y el apoderamiento de la salud para que esa persona se apodere de su propia salud y sea participante de su propia salud. Y también pues hacemos esfuerzos de abogacía para así cambiar lo que es la política pública, para mejorar y acercar esa política pública a lo que queremos que Puerto Rico sea, ¿no? Hacer una política pública que vaya a tono con el tiempo, que vaya a tono con la ciencia y que cada vez sea pues mejor y un mejor, que se le brinde mejor servicio a esa persona usuaria de sustancias. Claro, para terminar con el estigma, con el discrimen también, con la forma en que muchas veces tratamos a estos pues grupos. Pues sí, porque el estigma y la discriminación, mucha gente diría, bueno, las políticas públicas no se hacen con estigma de discriminación porque se hace balanceada muy, muy lejos de la realidad, ¿no? Aquí en Puerto Rico el estigma y la discriminación son parte de las estructuras y eso se refleja en las leyes y en la política pública, que todavía vemos al usuario de droga o a la persona que sufre de un uso problemático de sustancias, no quien usa, porque ahí hay que ir diferenciando, ¿no? Para traer definiciones, no toda persona que usa sustancias tiene un problema con dichas sustancias. Cuando la persona cumple con criterio de diagnóstico, tiene uso problemático de sustancias. Ah, entonces, ¿cómo se aborda esa persona? Entonces, nosotros entramos en ese mundo y esperamos que la política pública, ya que está tan atrasada en nuestro país, poco a poco vaya mejorando para que se le trate con dignidad y como un ser humano que tiene derechos humanos a la persona, use o no use drogas. ¿Cuándo se convierte en un problema el uso de sustancias o de drogas? Cuando se puede hacer un diagnóstico de uso problemático de sustancias, ¿no? Esa es la definición más sencilla que te puedo dar, pero eso pasa cuando la persona cumple con ciertos criterios de fisiológicos, de dependencia, que cuando la persona en el ámbito social entra con ciertos criterios de que entra en roces con la sociedad, y hay varios factores que conjunto podemos llegar a un diagnóstico de uso problemático en sustancias. Una persona que no cumple con diagnóstico no necesita tratamiento. Igual que una persona que no tiene un problema cardiovascular, no necesita medicamento, no necesita ir a un cardiólogo, etcétera, etcétera. Pues igual con el uso de sustancias. Lo que pasa es que no lo vemos de esa manera. En Puerto Rico todavía lo vemos muy criminalizante. Meramente que una persona que la policía lo coge con un poquito de marihuana, ya enseguida somos alarmistas y pensamos que ese es un problema moral y hay que buscar el tratamiento. Y como que a veces activamos demasiado y dejamos afuera la ciencia, activamos demasiado, dejamos afuera lo que son los mejores criterios de diagnóstico y ese tipo de mundo. Pero doctor, ¿en qué momento esa persona que usa sustancias y usted dice que todavía no tiene un problema, ajá, desarrolla el problema? Eso es sumamente individual, ¿no? Eso es como decir cuándo es que una persona entra en problemas de salud mental, ¿no? Eso, uh-huh, eso se puede desarrollar o no, porque tendemos a pensar que una persona, no importa qué haga, cuando empieza a utilizar sustancias, inevitablemente va a llegar un momento en que hay uso problemático. Eso no es cierto, uh-huh, eso no corre así. Y pues no necesariamente, bueno, hasta el día de hoy, nosotros todavía en Puerto Rico estamos hablando en la prensa, en ciertos lugares, que hasta la marihuana lleva a otro uso problemático de sustancia, como la teoría del puente, uh-huh, que ha sido descartada hace décadas. Fue descartada, pero todavía en Puerto Rico la información básica de cómo el uso de sustancias no necesariamente es un problema como tal,
Todavía es una discusión bien básica la que estamos corriendo. Claro, y vivimos en una sociedad donde abunda el consumo de todo tipo de sustancias que pueden, ser adictivas, no solamente las drogas. Como en muchos otros lugares. Claro, las drogas, sí, pero en Estados Unidos pues es donde más énfasis se le ha dado, digamos, a la lucha contra las drogas, al estigma, a toda una industria, ¿verdad? Bueno, en Estados Unidos, exacto, y te agradezco que traigas ese ejemplo, porque aquí en Puerto Rico no miramos a ver qué tipo de política pública o qué tipo de servicios debe seguir esa política pública hay alrededor del mundo, uh-huh, sino que solamente nos enfocamos entonces en nuestra mirada miope, bastante insular, a los Estados Unidos, que es muy mal referente en cuanto a la política de drogas. Como tú bien dices, es un sitio que ha enfocado mucho en el estigma, mucho en la guerra, uh-huh, contra las drogas. Y digo las drogas porque en verdad es la guerra contra el usuario, que al final es una persona con su historia, con sus problemas, que nos hemos dedicado, en vez de apoyar, castigar. Porque si en verdad entendemos que el uso problemático de sustancias es, como mucha gente tú pregunta y le dice, no, es un problema de salud. ¿Y por qué lo abordamos con la policía? Uh-huh. ¿Y por qué lo abordamos con la corte? Porque si entonces es así, un problema de salud se aborda con las cortes, pues entonces también una persona que tenga un problema cardiovascular, una persona que tenga un problema de peso que influye negativamente sobre su salud, entonces tenemos que hacer cortes y tiene que venir una policía y cogerlo cuando se comió demasiado tembleque en Navidades, pues, para hacer sentido muy rápido. Pero eso es lo que hacemos con los usuarios de sustancias aquí en Puerto Rico, y siendo el referente de Estados Unidos, cuando hay otros muy, mucho mejor referente, que usan la salud pública como ese marco de referente de qué es mejor para la sociedad. Porque sabemos que la guerra contra las drogas, más bien la guerra contra los usuarios, nos cuesta más que abordarlo con salud. Claro, y es totalmente inefectivo, porque después de los años 70 llevamos ya varias décadas en ese sistema, con esa filosofía o ese abordamiento o acercamiento de lo que es el abuso de sustancias, y sigue el problema. Yo iría más allá, yo no diría que solamente inefectivo. Sabemos, y hay reportes muy comprensivos de que sabemos que la guerra contra las drogas empeora los índices de salud. Particularmente la guerra contra las drogas ha empeorado, ha promulgado en que se expanda y abarque más el VIH. Sabemos que la guerra contra las drogas ha abordado y ha empujado a que haya más crisis de hepatitis C. O sea, sabemos que la guerra contra las drogas empeora los índices de salud a nivel individual y a nivel colectivo. Entonces, lo que estamos empezando a hablar es que para mejorar la salud tanto individual como colectiva, hay que hacer un cambio de política pública mirando hacia la salud pública en vez de la criminalización del individuo, que eso es precisamente lo que hacemos. Una persona que vemos con un poquito de droga, ya sea marihuana, cocaína, lo que sea, la apresamos y la metemos en un sistema carcelario y de ley y orden. Pero si esa persona cumple con diagnósticos de tratamiento, de que tiene un uso problemático de sustancia, como estábamos hablando, esa persona no debe estar en la cárcel. Debe estar en un centro donde se provee servicios de salud basado en evidencia científica, ¿no? Que haya un médico, que haya un trabajador social, que haya especialistas de la salud mental, y así abordamos el tema como se debe hacer para estar en salud individual, en salud comunitaria, en salud social. Y obviamente, pública. Además de todos los estudios, usted lo vive a diario con las poblaciones que atiende precisamente. Sí. Si nos puede hablar un poco de la relación, ¿verdad?, entre los problemas de salud que enfrentan estas poblaciones, uh-huh, y precisamente la exposición o la dependencia a estas drogas. Pues mira, yo te puedo decir que las poblaciones que nosotros servimos, y eso entonces hay categorías difíciles, que cómo se categorizan, pero lo que nosotros trabajamos son lo que antes se llamaba categorías de riesgo, ahora ya estamos llamándolas más categorías y poblaciones vulnerabilizadas. ¿Por qué? Porque en la sociedad hay una dinámica que empujamos hacia unos lados, hacia unas esquinas donde hay más factores de riesgo. O sea, que literalmente, mientras menos inclusión haya social y menos salud pública amplia, sin estigma y sin discriminación, lo que formamos son diferentes grupitos donde se baten diferentes enfermedades, porque cada enfermedad, ya sea una epidemia como el VIH, tiene sus bases sociales, ¿no? Uh-huh. Tiene sus factores estructurales, ¿no? Una epidemia no existe simplemente en la sangre o en el cuerpo, existe en la sociedad. Por ende, la comunidad LGBTQ ha sido marginalizada, y sabemos la historia de cómo fueron marginalizados y marginalizadas y fueron señalados como los culpables del VIH.
obviamente es un estigma que ya hemos tratado de superar, pero todavía hay mucho odio en cuanto a la comunidad LGBTQ y eso está mal, ¿no? Lo mismo pasa, ese tipo de dinámica de marginalización a los usuarios de sustancias. Tendemos a pensar que el usuario de sustancia se merece lo que se buscó, porque usó droga. Y tú todavía oyes, hubiese sabido que no hubiera usado droga, ¿no? Como así, despectivamente, que se lo buscó, ¿no? Y paramos de pensar, o sea, y eso es una atribución moral, ¿no? Se lo buscó, la persona es buena, es mala, en vez de pensar que es un problema de salud crónico. No es algo que se cura fácilmente, no es un tajito de la piel que tú te tomas un par de puntos y ya. Es un problema de salud crónico, que sube, baja, circula, por propia definición. Tiene etapas activas, tiene etapas inactivas. Y pues, si no integramos más salud, salud pública, y adentramos, incluimos a esas personas, van a ser grupos marginalizados que van a seguir sufriendo de consecuencias negativas de la sociedad. Claro, ¿y cómo debe abordar el gobierno o las instituciones de salubridad en los países a esas poblaciones? Sabemos que hay modelos en otras partes del mundo, incluso en Puerto Rico, se ha hecho de manera también como programas piloto, ¿verdad?, de la distribución de profilácticos y otras medidas profilácticas, por decirlo así. Eso es relativamente sencillo, con un abordamiento biopsicosocial. Y hasta cultural, yo diría, ¿no? Biopsicosocial, cultural, me refiero a que no se vea el usuario como una persona que gritándole, interviniéndole a decirle que no vale mucho, diciéndole que tú eres un charlatán, vete a vender bizcochitos en la calle y aprende cómo ser un hombre, que literalmente con esas palabras despectivas y machistas se refieren a muchas personas. En estos como centros de rehabilitación. En muchos centros de rehabilitación, no en todos. Hay. No todo tratamiento es basado en evidencia científica, ¿no? Esa es la cosa. En Puerto Rico tampoco el gobierno está adjudicando la palabra tratamiento a quien se lo va a educar. Hay mucha gente por ahí que dice que con un láser está dando un tratamiento a uso problemático de sustancias y que eso es basado en evidencia. Pues mira, yo todavía no conozco cómo un láser puede hacer un trabajo tan complejo como lo que debe ser. Los estándares globales nos dicen que tú tienes que abordar con un acercamiento biopsicosocial, como mencioné ahorita, con la rama biológica, con la rama de un médico, con la rama psicológica, salud mental, con la rama social, manejo de casos, consejero en adicciones, ¿no? Una gama de servicios que pueden apoyar lo que es que esa persona entre en salud y tenga más funcionalidad, esa persona tenga más calidad de vida, esos medidores. Y dejar atrás esta mentalidad de que lo único que la persona tiene que hacer es dejar la charlatanería y parar de usar, como si eso fuera el único medidor, como si el uso fuese el único problema, porque sabemos que es un problema multifactorial, muy complejo, donde hay que activar prevención, tratamiento y educación. Y seguimiento. ¿No? Y mucho seguimiento. O sea, lo que estoy pintando es un escenario donde es sumamente complejo. No es tan sencillo como decirle a la persona, para de utilizar y ya estás mejor, porque es un problema crónico. Y toma mucha ayuda de diferentes sectores, pero sí sabemos que se puede hacer. Y hay muchos ejemplos de cómo se hace correctamente. Y en Puerto Rico el problema lo podemos atajar, lo podemos mejorar y podemos hacer un buen trabajo si nos disponemos. ¿Cómo? Con medicamentos como la metadona y la buprenorfina. ¿Qué hay que mejorar? Claro. Pero estos son los estándares globales. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en sociedades donde ya han corrido estos experimentos, donde sabemos que perseguir al usuario y meter el usuario en la cárcel por mera posesión de marihuana es reversible y gasta el dinero y beneficia a algunos, y es peor para las clases pobres, para las mujeres, y es peor para muchos sectores que seguimos vulnerabilizando. ¿Y por qué la reticencia, doctor? Porque si beneficia a algunos sectores. ¿A cuáles? Bueno, beneficia al sector que le gusta encarcelar a la gente, le beneficia al sector que vende los helicópteros, que vende las patrullas de policía, que a lo mejor son necesarias. Pero no tenemos que seguir comprando helicópteros, no tenemos que seguir comprando patrullas, no tenemos que seguir criminalizando. Lo que necesitamos es más sector salud, una salud con sensibilidad, una salud que entienda lo que es el uso problemático de sustancias y no tenga miedo de atajarlo, de meterle los dientes con medicamentos, con trabajo social y con cariño y amor, no con repelillo de que si le doy un tratamiento a esta persona, más vale que aprecie porque se lo merece, porque esa nunca sería la actitud con una persona que tiene un problema de corazón, ¿eh? Entonces debemos medir cuál es la mejor de nuestra ciencia y cuánto podemos dar del corazón para poder ayudar a estas personas que son nuestros primos, nuestros tíos, nuestras familias, nuestros vecinos, ¿no? O sea, ya yo creo que, como diría mi abuela, pasó de castaño oscuro. Lo que pasa es que hay una resistencia a tratar a estas personas como si fueran seres humanos,
porque todavía los pensamos como que son menos seres humanos, como que no tienen derechos. Por eso se les rompen los derechos en muchos de estos sitios de tratamiento, que vemos que lo que hay son terapias grupales agresivas, donde vemos que lo que hacen es simplemente enviarlos a vender bizcochos en las calles y no le dan ningún dinero de eso. O sea, hay muchos problemas de cómo socialmente tratamos al usuario como si fuera menos que nosotros, y eso está mal. Bueno, en Puerto Rico, ¿verdad?, carecemos de estadísticas en muchas áreas de la salud y en general, ¿verdad?, carecemos de buenas estadísticas, pero ¿se conoce si la prevalencia de uso problemático de las sustancias, de estas sustancias, ha ido en aumento? No hay que ser un sociólogo para entender las dinámicas sociales de que mientras más austeridad se imponga en el país, mientras más se recorte el sector salud, mientras más se recorte el sector educación, el uso problemático de sustancias, la violencia asociada con la guerra contra las drogas fomentada por el gobierno, va a seguir subiendo. O sea, eso no hay que ser un sociólogo. Entonces, no solamente está subiendo el problema en términos individual y colectivo, lo vamos a seguir viendo en aumento a menos que hayan inversiones sociales en el sector salud y salud pública, no solamente salud individual, salud pública de intervenciones sociales que podamos contar que sabemos que mejoran. ¿Cómo qué? Una intervención que rara vez se habla, pero sabemos que ayuda a limitar el VIH, la hepatitis C, las personas usan menos sustancias después de un periodo de estabilización, es vivienda como una intervención estructural. ¿De qué estoy hablando? De que personas sin hogar se le brinda un hogar con apoyo, los índices de salud mejoran. Pero aquí todavía pensamos que una vivienda a una persona sin hogar, pues no se la merece. Porque yo, o sea, todavía tenemos esta mentalidad que muchos sectores en Puerto Rico siguen empujando, que son de los 1.700, 1.800, de más vale que tú me enseñes si tú vales la pena. Versus un problema de salud pública. Pero, doctor, ¿hay un área de oportunidad con la llegada de fondos federales producto de lo que ocurrió en Puerto Rico? Hay oportunidades y el problema es que no la estamos tomando. Por ejemplo, ahora mismo en Puerto Rico, que yo sepa, no hay tratamiento para personas con hepatitis C monoinfectado. Nosotros no lo hemos encontrado. Mira que he preguntado. Pero una persona dice, yo tengo hepatitis C, sé que necesito tratamiento, ¿dónde lo puedo conseguir? La gente se tiene que ir a los Estados Unidos a recibir ese tratamiento, o a otros países, porque Estados Unidos no es los únicos países que dan ese tratamiento. ¿Por qué? Porque simplemente no lo estamos dando. Y ahora mismo hay dinero federal disponible para poder pagar ese tratamiento. Pero el gobierno decide no usarlo de esa manera, sino hacer otras cosas con ese dinero o no pedirlo. Pues entonces, ¿cuál es el saldo? Gente muere. O gente va sin tratamiento que va a tener una mortalidad, pues luego. Lo mismo pasa ahora mismo con la naloxona y la crisis de opiáceos. Ayer firmaron una orden ejecutiva que todavía estamos leyendo a ver cómo afecta, no se entiende muy bien, no está muy clara, pero eso no es raro del gobierno, porque finalmente están dejando que haya naloxona disponible para que la gente no siga muriendo de sobredosis. Y nosotros damos el adiestramiento ese de sobredosis, lo estamos dando hace 3, 4 años, estamos salvando vidas hace 3, 4 años, pero el gobierno está 3, 4 años tarde de la crisis, porque no han podido articular una respuesta capaz, como hemos sí hecho desde las organizaciones de base comunitaria y desde algunas clínicas de salud 330. ¿Ves? Entonces, esa era mi próxima pregunta, y un poco para puntualizar, ¿verdad?, el por qué estamos conversando con usted hoy y la importancia de lo que aquí se discute, y es que ciertamente ustedes proveen un servicio único en Puerto Rico, porque es un... es un producto o es un trabajo de intervención directa con el afectado. Claro, sí. Pero obviamente no pueden, digamos, realmente propulsar la política pública. Eso depende, ¿verdad?, de los funcionarios. Bueno, nosotros vamos a hacer el trabajo de todas maneras. O sea, nosotros vamos a seguir trabajando y salvando vidas. No, esa es nuestra razón de ser. Mientras vamos empujando y no teniendo miedo de ir a donde representante, de ir a donde haya que ir y decirle, usted está dejando que gente se muera al no aprobar medidas. ¿Como cuáles? Como la 341. O sea, hay unas medidas que sabemos que si se aprueban va a haber menos muerte, pero deciden no aprobarla. Entonces, está en nosotros en educar de cómo es que hay una relación entre proveer naloxona y que la gente no se muera de sobredosis en la calle. ¿Ves? Entonces, nosotros, uno, seguimos haciendo el trabajo en la base, salvando vidas, educando,
y haciendo lo mejor que podemos con los pocos recursos que tenemos, pero poco a poco vamos amasando cada vez más. Y poco a poco vamos empujando y instruyéndole, dándole educación a los legisladores, al ejecutivo y a través de los medios, dejando saber pues, el trabajo que hay que hacer en Puerto Rico. Muy bien, y para eso pues estamos acá, precisamente para poder difundir lo que ustedes hacen, y no quisiera dejarlo ir sin que le diga al público que está allá afuera quizás cómo poder cooperar con ustedes, ayudar en el trabajo o igual acercarse si es que necesitan los servicios. Pues mira, para nosotros es sumamente fácil. Tenemos una página que se llama Intercambios PR de Intercambios Puerto Rico, intercambiospr.org. Ahí puede encontrar lo que es la descripción de nuestra organización, el trabajo que hacemos. Ahí también se puede donar por quien quiera donar, o mejor nos puede contactar para ver cómo podemos atar, cómo podemos hacer lazos, cómo puedo colaborar, hacer donativo o yo hacer referidos a las personas que quieren ayudarnos con servicios. No tienen que ayudarnos a nosotros con dinero, o sea, eso sería bueno, pero lo que estamos buscando es el bienestar de nuestros participantes, de las personas a que le brindamos servicios. Y si alguien quiere tener la discusión de, mira, cómo se brindan a la zona, cómo se hace esto de una manera con pies y cabeza, cómo podemos hablar y forzar y gritarle al gobierno de que, mira, nos estamos muriendo aquí y necesitamos mejorar el sistema de salud, cómo hacer grupo, corillo, coro, ¿no? Para traer un mejor Puerto Rico. Eso también lo podemos hacer en intercambiosepr.org. También tenemos página de cambio de política de drogas, nos llamamos descriminalización.org, que es descriminalizar al usuario de sustancias, porque no son criminales. Uh-huh. Somos personas que muchas veces tenemos uso problemático de sustancias, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues esas son nuestras redes. Muchísimas gracias, doctor. De verdad, ha sido muy grato también poder exponerle a nuestro público que también pues, la salud pública se trabaja desde el tercer sector de manera muy efectiva. Seguro. De manera muy efectiva, y esperemos que sí, que llegue la ayuda y la colaboración de los que nos estén sintonizando. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por la oportunidad. Nosotros vamos a una pausa y regresamos muy en breve con más sobre este tema del uso problemático de sustancias o de drogas. Regresamos en breve. Regresamos al programa. Estamos conversando con la doctora Carmen Albizu, quien es catedrática de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico, investigadora y trabaja específicamente con poblaciones vulnerables, adicciones y también investigación sobre tratamientos. Así que vamos a conversar con ella sobre lo que se ha denominado y reconocido como la crisis de los opioides, que usted señala que existe desde hace tiempo. Es que ahora, recién, bajo la presidencia del presidente Barack Obama en Estados Unidos, se comienza a dirigir esfuerzos para trabajar con la situación. Bueno, pues el proceso histórico, Estados Unidos ha tenido desde más o menos desde los 1930 en adelante una política hacia el uso de ciertas drogas fundamentada esencialmente en racismo. En Estados Unidos, por ejemplo, por vías de presiones que vienen del suroeste de los Estados Unidos, de personas blancas que se quejan ante las autoridades federales de que los mexicanos usan marihuana y que estas personas muy poco inteligentes y subdesarrolladas podrían, bajo los efectos de la marihuana, cometer asesinato, que se le exige al gobierno federal que empiece a trabajar con la marihuana como una sustancia que puede entonces poner en peligro a la población blanca de los estados del suroeste. Y utilizando también otro tipo de demonización contra los afroamericanos, los afrodescendientes, de que las personas bajo los efectos de cocaína, sobre todo los hombres afrodescendientes, serían capaces de violar mujeres blancas, también se empieza a perseguir la marihuana.
En el siglo XIX traen gente de la China para trabajar en el ferrocarril en el oeste de Estados Unidos. Los chinos traían culturalmente ya de su país de origen el uso del fumar opio, en lo que llaman en los opium dens. Y entonces, como empiezan los chinos a tener predominancia en la fuerza laboral que trabajaba en los ferrocarriles, en la construcción de vías, etcétera, y desplazan personas blancas de esa comunidad, empieza todo este atentado de indicar que los chinos están utilizando el opio para envigorizarse y incurren en unas conductas que no son socialmente aceptables. Estados Unidos crea una ley impidiendo la migración de chinos y deportando gente, devolviéndolos a su país de origen. Así que en ese entorno del siglo pasado, es que nosotros hemos visto cómo entonces se entroniza en el 1967, bajo la presidencia de Nixon, la guerra contra las drogas. Y cuando vemos las razones, ¿verdad?, que supuestamente mueven a la administración de Richard Nixon a generar esta guerra contra las drogas, uno de sus ayudantes en ese momento, Haldeman, que fue preso por la situación de Watergate, le indica a un periodista en una publicación que está en Harper's en abril del año pasado, que Nixon y la administración decidieron que había que declarar una guerra contra las drogas, porque la droga de mayor consumo era marihuana, y el movimiento antiguerra se había convertido en una amenaza para su administración. Y ese era un movimiento fundamentalmente de jóvenes universitarios y de personas de la contracultura que utilizaban quizás marihuana más frecuentemente que otros grupos en el país, y que era una manera de inactivarlos, de inhabilitarlos. Y que por otro lado estaban todos los movimientos pro derechos civiles para equidad racial en Estados Unidos, y una manera de también acabar con ese movimiento de los afroamericanos era con la guerra contra las drogas. Así que nosotros vemos entonces cómo nuestro vínculo con Estados Unidos nos lleva a adoptar una política de drogas que es la más retrógrada, la más antihumana, la que más violenta derechos humanos. Y Estados Unidos, gracias a esas iniciativas, tiene hoy, o lleva tiempo ya teniendo, la proporción de presos más altas del globo. Estados Unidos, con 5% de la población mundial, tiene 25% de los presos del mundo. ¿Y en cuanto al consumo de sustancias? Es más alto que en otros lugares. La prohibición no ha acabado con el consumo. Todo lo contrario, lo que vemos, comparamos países como Holanda, que siempre tuvieron una política de normalización, por ejemplo, y separación de mercados con respecto a marihuana, donde pensaban, mira, la marihuana realmente no es una droga, ¿verdad?, que tenga efectos adversos en los usuarios casuales. Se permite el consumo bajo condiciones reglamentadas en el país, y menos gente usa marihuana en Holanda que la que usa marihuana en Estados Unidos. De hecho, los países ricos son los países que consumen mucha droga, así que son los países que enriquecen ese mercado ilegal. Y ya en Estados Unidos no solamente vemos que sí, que, ¿verdad?, que hay obviamente grandes intereses económicos para quienes la guerra contra las drogas les ha sido muy prolífico, incluyendo economía legal, o sea, la economía de armas. Por ejemplo, algo que es bien dramático es cómo esta guerra contra la droga ha sido tan poco efectiva, que en Estados Unidos hoy día vive casi 60% de la población bajo áreas que han sido designadas por el Departamento de Justicia como lo que llaman en inglés High Intensity Drug Trafficking Areas. Yo miré ese dato como para el 2006, habían 5, y Puerto Rico fue una de las que recientemente en ese momento se designó como un HITA. Y hoy día hay como 20 y pico zonificaciones de Estados Unidos que se consideran High Intensity Drug Trafficking Areas, invirtiendo toneladas de dinero en perseguir gente, en perseguir supuestamente, en acabar con los sembradíos. Afganistán, un país invadido por Estados Unidos, tiene la mayor producción, 98% de la heroína del mundo viene de Afganistán, y ha aumentado su cosecho. Así que la guerra contra las drogas es un fracaso total. ¿Y entonces qué pasa? Que dentro de ese modelo de guerra contra las drogas, el tratamiento no encaja. De hecho, yo recuerdo unas vistas legislativas a más de 10 o 15 años en C-SPAN, donde estaban presentando el presupuesto para tratamiento en Estados Unidos, y un legislador, cuyo en este momento no me acuerdo su nombre, dijo, eso sería mandar el mensaje equivocado. Hay que dejarle saber a la gente que no hay tratamiento, para que si incurren en el uso de drogas, sepan que se van a fastidiar. Así que tenemos una política que viene arrastrándose y
influenciando, uh-huh. influenciando la política nuestra, que verdaderamente ha demonizado, ¿verdad?, a la persona que usa drogas, ha demonizado a la droga y ha demonizado también el tratamiento. Sin embargo, doctora, siendo eso así, ¿por qué no es hasta recién que se inician políticas a nivel gubernamental para tratar de reducir? Tú hablas de Estados Unidos, porque lo que pasa es que estas muertes de la crisis de opioides que se está dando en el país, que tiene, ¿verdad?, es un asunto un poquito complejo. Sabemos, por un lado, que las farmacéuticas productoras, ay, Dios mío, no sé de cuál, no recuerdo ahora mismo si era OxyContin o uno de los opioides, Purdue Pharmaceuticals, una de las cosas que hizo para generar mayores ganancias con su producto en el mercado fue instruir a sus propagandistas que le indicaran a los médicos que empezaran con las dosis más altas del medicamento. Pues porque eso tiene un mayor potencial de generar dependencia y obviamente mientras haya gente que depende de una droga, tú vas a hacer el dinero. O sea que tenemos traficantes legales y traficantes ilegales. Por otro lado, una de las cosas que ha ocurrido en Estados Unidos es lo que han llamado, con respecto a los opioides, la muerte por desesperanza. Desde tarde en los 90 se empieza a ver este aumento en muertes por sobredosis de opioides, mayormente en gente blanca, de clase media o media baja, desempleado, que coincide con dos asuntos, la automatización de los trabajos en las industrias norteamericanas, ¿verdad?, donde entonces se dispensan de personas, de trabajadores que ya no tienen que participar de la manufactura, y la exportación de trabajos de Estados Unidos a países en vías de desarrollo. El nivel de desempleo que eso genera es una de las cosas que se ha visto vinculada a esta epidemia de muertes por sobredosis de opioides, y son mayormente gente blanca, que también entonces genera otra respuesta del Estado, porque mientras hemos estado encarcelando latinos y afroamericanos en las cárceles por uso de droga y mucha gente muriendo, pues obviamente en un país que verdaderamente es un país que es medio supremacista blanco, pues entonces ahora se le presta atención. Y eso es como cuando le dio polio a Franklin Roosevelt, ¿verdad? De momento las fuerzas lograron que se pudiera bregar con el polio, o cuando la hermana de John F. Kennedy tenía retardo mental y ahí se metió mucho dinero, ¿no?, en términos de... ¿Y cómo comparan entonces las muertes en Estados Unidos con otros países donde abordan el problema de una manera distinta, donde no se criminaliza y se trata como un asunto de salud pública? Pues mira, yo el dato que te puedo citar, por ejemplo, la Comunidad Europea. En la Unión Europea, la Oficina de Vigilancia, el Observatorio de Drogas, está ubicado en Portugal, reporta para el 2016, que es el dato que creo que tengo más reciente, o el 17, para el 2017, que en toda la Unión Europea, entre todos los países participantes, hubo 18 muertes por 100.000 habitantes por todas las causas de las que puede morir una persona que tiene un uso problemático de droga. En Estados Unidos, para ese mismo año, solamente de sobredosis, no de todas las causas, de sobredosis, murieron 60 por 100.000 habitantes. Y cuando tú miras Holanda, que es un país que es quizás de los que mayor tradición tienen de haber adoptado un modelo de salud pública temprano en los 70 para manejar el uso de droga, Holanda tiene entre su población que tiene uso problemático de drogas una tasa de mortalidad de 13 por 100.000 habitantes. ¿Qué es lo que ha hecho la diferencia? Pues número uno, ha hecho la diferencia que aunque tú puedes decir que una droga es ilegal, pero de facto, como pasa con la marihuana en Holanda, no se criminaliza, porque la Convención del 1961 de las Naciones Unidas no exigía que tú encarcelaras o criminalizaras el uso de droga. Por eso, en la política del pasado presidente Barack Obama de también un poco quitar la presión para que se criminalizara por lo menos el uso de la marihuana a nivel federal, ¿es en la dirección correcta? Bueno, sí, o sea, la dirección correcta es hacer lo que hizo, por ejemplo, Portugal, que despenalizó el uso de cualquier droga, cualquiera, incluyendo la heroína. Y cuando tú miras Portugal, es interesante porque cuando tú miras la tasa de homicidios en Portugal,
En un año en que Puerto Rico tuvo 20 por 100 mil, ¿verdad? Homicidios, en Portugal fue menos de uno. O cuando tú miras el número de nuevas infecciones o contagios con VIH entre personas usuarias de droga en la población general en Portugal, desde que empezaron a usar el dinero que tenían para invertir en persecución, para invertirlo en tratamiento y educación, han bajado la criminalidad, el VIH, y tienen menos gente usando droga y más vieja se está poniendo esa población que son usuarios de droga. Pero eso no es Portugal nada más, o sea, eso lo hemos visto en Suiza. Suiza tiene un aparato, una infraestructura de servicios, ¿verdad?, que es algo que debiéramos de nosotros simular, donde ellos dicen, mira, no todo el mundo que tiene un problema de salud va a buscar ayuda. Nos pasa a los que tenemos sobrepeso, al que tiene diabetes, al que tiene asma, al que tiene cualquier cosa, en lo que la persona está lista para poder buscar ayuda, lo que hay que hacer es evitar que le dé algo peor que lo que le pueda ocurrir con una droga. Y si tú miras la heroína, ¿qué es lo peor que te puede pasar, además de estreñimiento? Una sobredosis es lo que te podría pasar. Pero honestamente, la droga más peligrosa es el tabaco. Mata a 500,000 de personas anualmente en Estados Unidos y te da, está asociada a cánceres, no de pulmón nada más, de vejiga, de páncreas. O sea, cuando tú miras el asunto de peligrosidad de la heroína, digamos, la peligrosidad que nosotros estamos acostumbrados a ver se debe a la política pública, no se debe a la droga. Claro, igual la peligrosidad de algunos fármacos legales, claro, también, que tienen tantos efectos secundarios que pueden provocar la muerte. Sí, sí, claro, y uno siempre se asusta cuando oye esos comerciales, claro, en televisión. Doctora, en cuanto a tratamientos, ya usted habló de modelos que debemos emular en otros países, pero en términos de tratamiento para tratar de reducir el uso problemático de estas sustancias. Pues nosotros, al igual que Estados Unidos, tenemos una crisis de disponibilidad de tratamiento. Cuando tú, hay un artículo que sale de la agencia federal que brega con este asunto de tratamiento para salud mental y abuso de sustancias, que demuestra que en Estados Unidos estudios poblacionales indican que de todas las personas que podrían necesitar servicios, digamos, con metadona, solamente un 15% tienen a dónde ir. Así que tienen una brecha, ¿verdad?, una brecha entre la demanda por servicios y la disponibilidad de servicios de 85%. Que en Puerto Rico se debe agudizar esa brecha con la crisis fiscal. Bueno, en Puerto Rico hace tiempo que no se mira esa brecha, pero hasta los otros días estaba en 92%. Había espacio para tratar a 8% de las personas que tienen un problema de droga. Pero ¿cuál es el problema mayor? El problema mayor es la prioridad y el privilegio que se le ha dado a los modelos de tratamiento libres de droga, sobre todo tratamientos residenciales que supuestamente utilizan ideas totalmente desaprobadas de qué es lo que causa un problema de adicción, que piensan que la persona que tiene un uso problemático de drogas es una persona que tiene un problema de carácter y hay que hacer reingeniería social para que aprenda a funcionar. Desconocen todo sobre cómo funciona la adicción a nivel de tu cuerpo, tu cerebro y tu psicología, y maltratan mucho a los pacientes que allí van a recibir servicios porque utilizan mucho lo que se llaman terapias de confrontación, que lo que hacen es que te humillan. Y llega el momento en que la gente abandona el tratamiento, no retiene a la gente en tratamiento, y entonces tenemos personas que reciclan cada vez que, ¿verdad?, por esos servicios sin que se resuelva el problema. Entonces nosotros tenemos un serio problema de falta de suficiente tratamiento científico y que respete los derechos humanos, que se base. Y entonces el problema es que esa visión sobre el tratamiento y ese distanciamiento que la gente tiene de la persona que tiene un uso problemático de drogas ocurre en los políticos que formulan política pública con perspectivas moralistas, ocurre en las organizaciones de salud, y ocurre entre los profesionales de la salud. Así que este esfuerzo que está haciendo ahora la asociación de tratar de ver cómo se puede trabajar con todas las barreras que impiden que podamos expandir tratamiento y tratamiento de calidad, tratamiento que respete al paciente bajo un modelo de tratamiento de enfermedad crónica, no que tú vas a dejar de usar y que tienes que ser abstinente, sino mira, hay muchas cosas que pasan en la neuroplasticidad de tu cerebro que no es cuestión de que te metas un año en un hogar y tú vas a salir bien. Así que dado eso, hay que verdaderamente felicitar a la asociación y el esfuerzo que está haciendo este grupo en particular, que quiere empujar por
aprovechar los fondos federales que están ahora disponibles para ampliar acceso a tratamiento a través de un sector que tiene las capacidades para hacerlo. Por eso, esa flexibilización va a permitir qué cosas ahora a nivel de estas clínicas, ajá, que son usualmente las más cercanas a las comunidades, correcto, también. Correcto, correcto. Eso es bien importante, porque estos son centros de salud primaria. Mira, el 80% de los problemas que requieren alguna atención médica, ¿verdad? Porque la mayor parte de la gente tiene un problema y lo automaneja. Pero que tú tengas que ir a un médico, el 80% de esas condiciones lo que tienen es que ir al sector primario de salud. No a un centro médico terciario, pero tú sabes, para las cosas comunes y crónicas típicas, tú vas a un centro primario, tú tienes tu médico primario. Pues esto está, la idea de integrar los servicios de salud mental y los servicios para manejar el uso problemático de drogas en un centro primario, facilita que tú veas al paciente en su totalidad, ¿verdad? Facilita que el médico sepa, de la misma forma que estoy viendo tu problema con uso de drogas, también estoy manejando tu hipertensión, si tienes un problema que necesitas vacunación, aquí lo hay, si tienes un problema que necesitas un educador en salud, aquí lo hay, de manera que tú integras, es una visión holística de todo lo que necesita una persona para mantener su salud y reducir, ¿verdad? Y reducir los riesgos de enfermarse o morir prematuramente. ¿Ha habido flexibilización sobre los medicamentos que se pueden dar para trabajar con este uso problemático de sustancias? Yo no creo que flexibilización es el mejor término, porque estos medicamentos han sido autorizados desde, por ejemplo, metadona está disponible desde el 1960 y algo. Y de hecho, Puerto Rico empezó temprano, en ese momento histórico, cuando empezó a haber heroína en el país, empezó con metadona. Y tenía una visión muy salubrista en ese entonces, que fue cambiando cuando empieza la guerra contra las drogas en todo su apogeo. Y entonces la buprenorfina es un medicamento que se aceptó ya para el tratamiento del trastorno de uso de opioides en el año 2000 y se legisla a nivel de Estados Unidos, a nivel federal, para autorizar su uso en el sector de medicina primaria. Por eso, pero el médico primario puede. Sí, de hecho, para eso es que se. Para eso. Es como si tú me dijeses a mí que teniendo pocos psiquiatras en un país, tú no vas a tratar de buscar opciones para que personas con problemas mentales puedan recibirlos de otros profesionales. Pues mira, lo mismo pasa con el tratamiento, con uso de medicamentos para el tratamiento de la adicción opiáceo. La metadona está altamente restringida en Puerto Rico, súper restringida. Hay, ¿verdad? Quizás uno de las jurisdicciones de Estados Unidos donde la isla le ha impuesto más restricciones que lo que exige el gobierno federal. Y la visión de mucha gente que trabaja en esos programas es que lo más importante es controlar al paciente, evitar que desvíe el medicamento. Así que si tienes que venir aquí por el resto de tu vida todos los días a buscar la medicina, eso es lo que voy a hacer contigo. Mientras que la buprenorfina la puedes dispensar en la oficina de un médico. Te permite que una vez el médico sepa que tú estás estabilizado, verte una vez al mes. Te puede dar recetas de 2 semanas, de un mes, de 30 días. Y entonces facilita el que la persona no tenga que pasarse la vida entera manejando su condición de salud, porque tú sabes lo que es ir todos los días a recibir un medicamento que te ayuda a estabilizarte y a darte funcionalidad y a permitirte que tú puedas trabajar, guiar un avión, hacer cirugía, lo que fuera. Y que tú tengas que ir todos los días a buscar esa medicina a un centro especializado, eso como parte, esta metadona. Parte de la premisa de que esa persona no hace ninguna otra cosa, no es útil en la sociedad, excepto el tener que ir a buscar tratamiento. Sí. Aunque, ¿verdad? Aunque hay una proporción bastante alta de personas que están en metadona que trabajan, pero esa persona tiene que ir a las 3 de la mañana a hacer fila a un centro metadona o a las 4 de la mañana para poder llegar a su trabajo a tiempo. O sea, yo te digo, yo le tengo una admiración a los pacientes de metadona, por más que aquí los victimicen y los devalúen, porque yo soy sobreviviente de cáncer y yo no hubiera podido recibir mi tratamiento para cáncer de mama si yo tenía que todos los días caminar 1 hora para llegar a un sitio que me dieran una tableta de tamoxifén. Sinceramente, yo no sé si yo hubiera sido adherente a tratamiento. Así que tenemos que cambiar la visión que tenemos de la condición de salud y tratarla como una condición legítima. Y creo que si logramos eso y a la misma vez despenalizamos y le quitamos el mercado al crimen organizado, se van a afectar los bancos que lavan dinero, por supuesto, ¿verdad? Y toda la gente que hace dinero del dinero que viene del negocio de ilícito de droga. Pero, podemos entonces asegurarnos que nadie se mete al cuerpo algo adulterado, que las personas tienen la posibilidad de que se les trate con respeto y posiblemente
nos pasará como ha pasado en Portugal, que ya menos gente usa droga, ¿no? Así que, y que se reduce también el impacto de la violencia y el crimen. Claro, porque fíjate, la violencia con las drogas, las drogas que causan violencia por su efecto farmacológico, la más importante es el alcohol. El alcohol es la droga que se asocia con violencia interpersonal. La violencia que vemos en las drogas ilícitas es por el mercado. Es la violencia del mercado. Y claro está, si tú tienes disputas en el mercado o de momento hay, ¿verdad?, más droga en el país de la que maneja un tirador y de momento entra gente a competir contigo en el mercado. O sea, por millones de cosas ocurren estos asuntos, o porque tú me mataste a aquel, ahora yo te tengo que ir a matar otro de los tuyos. Y cuando vemos a ver, Puerto Rico tiene verdaderamente una guerra civil. En este país hay casi como si fuera una guerra civil. Tenemos entre los varones jóvenes gente muriendo por homicidio. Gente que muere por homicidio entre varones jóvenes es comparable a la cantidad de la población de El Salvador que moría durante la guerra civil. Claro, y todo eso en su inmensa mayoría atribuible a esa guerra contra las drogas. A esa guerra contra las drogas. Así que mira, ninguna guerra es buena. Ninguna guerra es buena, ni la Guerra Santa, ¿verdad?, ni las cruzadas. Así que yo creo que nosotros no podemos permitir que esto siga continuando. Y si aquí en Puerto Rico tenemos los grupos religiosos conservadores dominando la legislación, que yo me... O sea, la separación de Estado e Iglesia en este país no existe, ¿verdad? Y vemos hasta sitios de oración en la legislatura y cosas que tú dices, oh my God, la constitución que han hecho con ella. Pero si seguimos privilegiando la perspectiva moralista, le estamos haciendo daño a tanta y tanta gente. Meramente en homicidio, nosotros, mi esposo y yo calculamos, y el dato es más o menos, tú sabes, que los homicidios que han ocurrido en 9 años hasta el 2016, creo que fue, era como si tuvieras eliminado toda la gente que vive en Yaucoa y Vieques de cantazo. ¿Ok? Equivale a la población total de Yaucoa y Vieques que lo hubiéramos eliminado. Así que nosotros tenemos entre eso las muertes por condiciones como el VIH sin tratar, que entre los inyectores de droga aquí se ha manejado muy mal. Es ahora que está en el Departamento de Salud después de casi, déjame ver, no, ya te estoy hablando de, Dios mío, de hace casi 30 años en que se le señaló, me acuerdo cuando mi esposo, el doctor Salvador Santiago y el doctor José Álvarez de Children's, que en paz descanse, fueron al Departamento de Salud a decir, mira, lo que estamos viendo la epidemia de VIH en este país ahora son el uso de drogas inyectadas y hay cosas que se pueden hacer para evitarlo. Y hasta el sol de hoy no hemos hecho mucho, excepto en el 95, el primer estudio de intercambio de jeringuillas, y ahora pues porque tenemos los programas de intercambio un poco más sólidos y con mayor capacidad para impactar. Pero es terrible, este país ha sido terrible en cómo ha manejado todas estas cosas, porque después de todo, en los homicidios, en la guerra contra las drogas, pues como dijo una vez un superintendente de la policía en Puerto Rico, de apellido Lebrón, son ellos matándose entre ellos, so who cares, ¿verdad? Con el VIH, como dijo una vez el cardenal Aponte Martínez, que él prefiere ver a alguien muerto de SIDA usando un condón. O como piensa mucha gente, pues tú sabes, si te lo buscaste, pues atente a las consecuencias. Así que el valor social tuyo es poco. Así que, ¿por qué yo me tengo que preocupar porque tú tengas acceso a tratamiento? Mejor que vengas a orar en un hogar de estos y que te pongan a rezar toda la semana y a trabajar, y que una vez a la semana haya terapia de grupo, porque eso es lo que hacen muchos de esos lugares. Así que tenemos un problema muy serio, muy serio. Y este país tiene que dejar de mirarse en el ombligo, mirar para afuera, ver lo que están haciendo países con recursos similares y con más éxito. Pues muchísimas gracias, doctora, por haber compartido esa perspectiva amplia de lo que ocurre en otros países y de nuestra propia situación, que parece ser la misma porque no cambiamos. No ha cambiado y ya es tiempo de cambiar. Ya, mira, basta ya. Muchísimas gracias, a ustedes, doctora. A ustedes por la oportunidad. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos en breve. De regreso a la parte final de este programa, estamos hablando con la subdirectora de la Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico, que agrupa a los centros 330, centros de salud primarios que dan servicio directamente a las comunidades. Katia León se encuentra con nosotros. ¿Cómo estás? Saludos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Sabemos también que la organización tiene como nueva encomienda
dirigir esfuerzos para tratar el problema de la dependencia o la problematización de sustancias. ¿De qué se trata? Pues sí, la Asociación de Salud Primaria recibió una asignación de fondos y recursos del gobierno federal, del Departamento de Salud Federal, para también ayudar a los centros a encaminar su atención dirigida a los pacientes con uso y abuso de sustancias, con énfasis en opioides. Actualmente, pues, la estrategia de la asociación ha sido a través del Comité ante el Uso Problemático de Sustancias, el CAUPS 330, que lo componen los mismos profesionales de la salud conductual, incluyendo directores de programas de salud mental, psicólogos, trabajadores sociales y expertos en adicción, que están trabajando o que ya llevan muchísimos años implementando lo que es el Medical Assistant Treatment o lo que es el tratamiento con medicamento o medicación. Nosotros actualmente contamos con 5 de las 20 corporaciones que proveen tratamiento a través de buprenorfina, así que ya hay centros como Mayagüez Migrant Health Center que lleva proveyendo 14 años este tipo de servicio y acceso a su población. Así que el propósito principal de la asociación con estos recursos es que más centros puedan expandir lo que es el tratamiento a través de la medicación. Esa era la próxima pregunta, si ahora se va a poder, pues, de cierta manera masificar el acceso que tienen los pacientes y las personas con problemas de estas sustancias a los servicios y a los tratamientos. Claro que sí. Principalmente nuestra misión y la misión de los centros es proveer acceso. Acceso es lo fundamental. En este caso, eliminar la estigmatización de esta población, humanizar, sensibilizar y sobre todo crear o romper esas barreras que limitan a esta población, no solamente pues por los estigmas que tienen, pero sí pues porque no hay acceso a unos servicios adecuados, de calidad, con un grupo interdisciplinario, y pues los centros están ocupando ese espacio hace mucho tiempo. Algunos, como te mencioné, ya proveen servicios de medicamentos, otros ya tienen lo que es, yo diría, ¿verdad?, todos en Puerto Rico tienen lo que es los tratamientos para salud mental, la integración de salud mental, pero lo que perseguimos es eso, que el tratamiento de adicción con medicamentos sea integrado con lo que es salud mental, claro, servicios de salud mental. Un acercamiento holístico. Exacto. Para abordar todos los problemas que trae esa dependencia o ese problema con la sustancia, porque también hay otros problemas más allá de la salud, incluso, ¿verdad?, de acceso a facilidades de vivienda. Sí, tenemos que ver al ser humano como un todo. Uh-huh. En este caso, ¿verdad?, la persona que sufre de problemas de adicción es una persona que tiene una condición crónica. Es como tratar un paciente diabético, un paciente con cáncer colorrectal, un paciente con otra condición, ¿verdad?, condiciones renales, que son condiciones crónicas que tienen que ser tratados desde una mirada y un modelo integrado, centrado en el paciente. Estas pues poblaciones igualmente se complican, y no solamente es por el uso problemático de sustancias, sino también porque se puede complicar con otras condiciones que pueden comprometer, o que ya el ciudadano o la persona está comprometida. Esto agrava más la situación. Y entonces, pues, lo que estamos tratando es eso, de que los centros de salud sean una puerta para esta población. Lo que queremos es que la ciudadanía sepa que existe un centro de salud prácticamente en cada municipio. Estamos en 59 municipios de la isla, y que es la puerta para acceso a la salud de la comunidad. Si tiene una persona que conoce que tiene uso problemático de adicción, ya sea por cualquier opioide, no tiene que ser un opioide, puede ser cualquier sustancia, sea lícita o ilícita, fentanilo, cualquier tipo de sustancia, sepa que tiene acceso a servicios. Si no tiene plan médico, tiene acceso a servicios a través de un centro de salud, porque tenemos que garantizar ese cuidado y esa atención a la población, sobre todo la más necesitada. Eso es bien importante que usted lo diga, porque ahora también con la situación económica que atraviesa el país, muchas personas desempleadas, se agrava, ¿verdad?, también con la migración, pues tenemos una población tal vez más vulnerable. ¿Se sabe cuántas personas
personas ustedes podrían alcanzar y servir con este nuevo programa? En este momento, los centros están atendiendo en una población de aproximadamente 2.800 personas con problemas de abuso de sustancias. Tienen una fuerza laboral de alrededor de 200 profesionales de la salud, eso incluye psicólogos, trabajador social, como te mencioné. Generan dentro de esta población de uso problemático 12.000 a 13.000 visitas anuales. Si nosotros expandimos a más centros que proporcionen tratamiento a través de medicamentos, podemos llegar a impactar a una población más de 3.000 personas. Esto es contando, ¿verdad?, las poblaciones identificadas en Puerto Rico que usan sustancias que entiendo que las últimas cifras específicamente fue alrededor de 30.000, 40.000, específicamente con opioides. Así que podemos hacer una diferencia, una gran diferencia en el sistema de salud. Somos la estructura más grande en términos de salud primaria en Puerto Rico y esa zapata y ese andamiaje sobre todo para la prevención. Como tú estabas mencionando, estas personas tienen un sinnúmero de situaciones sociales, económicas, que agravan más la situación. No solamente es proveer quizás un medicamento, pero un centro de salud 330 puede a esa persona ubicarla en una vivienda, ubicarla en un trabajo, ubicarla ¿verdad?, en cualquier tipo de servicio que conecta con otras organizaciones fuera, que son las organizaciones de apoyo. Esto es algo totalmente coordinado. Es un servicio que está bajo todo un mismo techo con un grupo de trabajo interdisciplinario y que surge, tiene efectos positivos y tiene cambios en la salud de esta población. Qué bueno, pues hay que divulgar esa información. Claro que sí. Qué bueno que están utilizando este foro y quisiéramos nuevamente que le diga a cualquier persona que pueda estar escuchando, que tenga un familiar que esté también en algún tipo de dependencia, que no necesariamente tiene que tener plan médico y puede acercarse a estos centros de salud primaria. Claro que sí. Mi mensaje sobre todo a la población es que esto no es un trabajo de una persona, es un trabajo de la comunidad, es un trabajo del colectivo. Somos responsables de nuestra salud, pero también somos responsables de velar por el bienestar del otro, de desarrollar compasión. Si usted conoce una persona que tiene un problema de uso problemático de sustancias, sepa que hay una solución, que hay acceso a servicios a través de los centros 330 y que puede acceder a través de nuestra página saludprimariapr.org y darle clic a los enlaces a través del mapa interactivo y buscar su centro más cercano. Qué bien, eso incluye, señaló 59 centros. Son 20 organizaciones, 95 clínicas o delivery sites en 59 municipios de la isla. Oh, qué bien, o sea que básicamente a través de todo Puerto Rico, claro, hay un centro que le puede ayudar. Muchísimas gracias y muchas felicitaciones. Y qué bueno que por fin, ¿verdad?, desde la estructura gubernamental se está mirando desde el punto de vista de salud pública el manejo de este problema tan grande que hay en el país. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta aquí este programa, esta edición especial. Regresamos en una próxima ocasión. Recuerden seguirnos en las plataformas sociales bajo @revistaMSP. Hasta luego. Si te gustó el video, compártelo, además dale like o me gusta. También puedes suscribirte y seguirnos en nuestras plataformas y redes sociales. Nos consigues como @revistaMSP.